Otra vez lunes, doy gracias al cielo de haber evitado morir en el fuego. Fueron 4 horas de tantos estruendos, balas expansivas, mazucas y cuernos, sangre del contrario regada en el suelo. Y ya estoy cansado, la puerta no encuentro. Sé que mucha gente quiere verme muerto, pero no me rajo, ya estoy hasta adentro. Y todos los días es el mismo cuento. Miércoles 3 días ya transcurrieron del último encuentro y la cuenta si llevo. Otra misión el jefe ha encomendado, solo cumplimos con lo que se ha ordenado. No importan los riesgos por los que pasamos, es por la lealtad que al Señor profesamos. Nunca estamos solos, Él nos va apoyando. Le ves bien al tiro, vamos a activarnos para que sin bajas unidos volvamos. Quiero pedir a relevancia del día de hoy, sigue la presencia imparable en la ciudad, ya toman 6 personas levantadas lo que va de la semana, y la sociedad cada día pende más. Se atribuye esta ola de levantamiento al crimen organizado, que sigue haciendo de las suyas en nuestro país. Siga con más información, no sábado y el blanco fue asegurado, y sin problemas a 6 levantamos, a 2 torturamos y ejecutamos, a los demás tenemos amarrados, esperamos órdenes para remangar o para lo que diga el señor empresario. Después de aquí vámonos a festejarnos con unas plebitas para relajarnos. Anhelo mi sueño de estar retirado. Domingo misa de cuerpo presente, fue la última misión de un valiente. No fue entre las balas, fue contra la muerte. Todo estaba bien, pero cambió su suerte. La última línea que escribió en su diario: esto no es un juego, le digo a la gente. Quisiera cambiar a pasado y presente, pero es imposible.